Carlos Gutiérrez. Voy con mi reflexión antes de irnos breve a la pausa. Sí, tengo que ser breve. Miren, señores, ayer, en el día de ayer, yo me abstuve de hablar del tema acerca del amor, porque mucha gente, el día 14, pues hablan acerca de este tema, y cuando tanta gente habla, a mí me gusta escuchar para luego sacar algunas conclusiones. Cada año se celebra ese día de la amistad y del amor. Algunos desdichados dicen que solo es un día comercial. Los enamorados entienden que es una oportunidad, es un momento propicio para regalar y recibir regalos. Pues pero muchas personas... Eso es. Ay, Dios mío, pero tacaño que nunca regala. Y la mujer es ahorita. Ese es el día que tiene que regalar. Permítame concentrarme nuevamente. Pero bueno, hablar del amor, señores, yo creo que de nada se ha escrito más que del amor y la libertad. Es tanto así que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar obligatoriamente del amor. El amor es tan fuerte que 10 mandamientos se reducen en 2, pero de los 2 que se reduce, se habla del amor. El primero es, a propósito de lo que tiene que ver con la corriente filosófica creacionista, el primero te manda a amar al Creador con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hace. Roberto, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, cuando el hombre viene y le pregunta a Jesús, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? El pobre rico. Sí, y Jesús le dijo, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y dijo que hay otro mandamiento, que amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Sí. Todo gira en torno al amor. Eso es lo que hace, Juan, de hecho, que algunas personas duden de aquellos que no tienen la capacidad de amarse a sí mismo, de poder dar amor a otro. Fíjese, el que se ama a sí mismo, señores, se cuida. Y si usted ama a otra persona, también va a cuidar a esa persona. Si usted logra desarrollar ese amor a usted mismo, va a evitar las conductas tóxicas, va a evitar autodestruirse, que vemos a través del tiempo en la vida y en nuestra sociedad, de que muchas personas tienen conductas autodestructivas. Estamos hablando de amor, no de esto de narcisismo, porque eso no es amarse a sí mismo, porque eso de hecho te va a limitar a amar a tu prójimo. El amor produce en uno la empatía con los demás. Partí de los 2 mandamientos fundamentales, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Nosotros somos el punto de partida, como a nosotros mismos. Hay personas que andan con un terrible sentimiento de culpa. Sí. Escuche bien esto. Hay personas que tienen un terrible sentimiento de culpa y pasan toda la vida de esa manera y no son capaces de perdonarse a sí mismo. El amor te da la lucidez de tú poder entender de que tú eres un ser humano y que si en algún momento alguien o usted mismo se ha fallado, tener la capacidad de perdonarse a sí mismo. Pero hay personas que no se perdonan a sí mismo. ¿Y con qué capacidad usted podrá perdonar a otros? Y quizás de manera alegre usted ha escuchado a personas que dicen, esa yo no me la perdono. Esa yo no me la perdono. Y si ustedes no me están entendiendo, se lo voy a poner fácil. A una madre, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a la madre de la adolescente que murió en tiempo de pandemia en una piscina. ¿Ustedes recuerdan este caso que otro adolescente La pisó hasta que se ahogó? Todavía esa madre, claro, señores, no ha podido perdonarse eso. Y con lo sucedido ha desarrollado una conducta autodestructiva. Porque como sucedieron los eventos, ella entendió que fue la culpable. La niña cumplía años, le pidió que la llevara a una piscina, llamó al papá, el papá le dijo que no y ella fue a escondida del padre. Entonces, esa persona carga con esa culpa
El machetazo de la madre de los otros días. El machetazo, otro ejemplo. Es que Roberto, es que pero, ningún padre va a superar la muerte de un hijo. No, espérate, Juan. Superarlo es algo. Uh-huh. El sentimiento de culpa es otro. Sí. Por ejemplo, hay niñas que lamentablemente han sido violadas y cargan con eso. El sentimiento de culpa. Pero lo que quiero señalar es que el amarse a uno mismo y amar al prójimo, el amor produce perdón, el amor produce sanidad, el amor produce comprensión. Por ejemplo, aquellas personas que tienen la capacidad, y ya lo decía un escritor, amarte es saber que estás ahí aunque no estés conmigo. El amor te produce el entendimiento cuando una relación ya no puede seguir. Y por el amor que usted le tiene a esa persona, no hacer que esa persona viva una vida infeliz. El amor es dejar saber ir. Dejar saber ir. Y es ahí donde hay muchas parejas, señores, que han logrado dejarse de una manera sana, que es donde entramos nosotros los psicólogos, cuando hay un conflicto de pareja, de que si ustedes van a continuar, deben continuar de manera sana, pero si se van a dejar, también dejarse de una manera sana, saludable, que nadie se destruya, porque quizás una relación no pueda continuar. Y todo eso lo hace el amor. El amor, señores. Por eso es que siempre he dicho que algunas personas confunden el amor con una simple ilusión. Y cuando se acaba la ilusión, señores, es terrible. Cuando se va lo que usted pensaba quizás de una persona. Si usted no ama a esa persona, y por eso cierro aquí diciendo que no toda relación, señores, no toda relación es para formar un hogar. Ojo con eso, ¿eh? Yo decía antes peor, que no todo hombre es para un hogar, ni toda mujer es para un hogar. Y por eso al iniciar una relación usted debe poner en claro a la persona y estar claro usted. ¿Con quién pasarse el rato? Siempre habrá. Pero alguien que esté dispuesto a llegar al epílogo de la vida con usted será difícil de encontrar.